All bets on sports. What is bet? Huge winnings. What is bet? High odds. What is bet? Fast pay. What is bet? 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 Bookmaker Company. Buenas a todos, queridos amigos de YouTube, y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. ¿Qué tenemos hoy? La plantilla chetada y barata de la Liga Santander. Ayer tuvimos la plantilla chetada y barata de la Premier League, que te la dejo por aquí en la tarjeta. Si todavía no la has visto, la puedes ver ahora cuando termine de ver este vídeo. Y como digo, hoy tenemos una plantilla de la Liga Santander muy baratita, que da un rendimiento increíblemente bueno por menos de 30.000 monedas. Esta me gusta incluso más que la plantilla de ayer. Así que ya sabéis, precioso y preciosa, si queréis ver otra liga más chetada y barata, reventad el vídeo a like, suscribiros al canal si no te has suscrito para no perder absolutamente nada, y dejadme un comentario bonito que me llegue al corazón. Dicho todo esto, también tenéis abajo en la descripción las guías de Free Fantastic, con las que haceros totalmente millonarios tradeando de la mano de Alke y muchos más que están dentro de esa guía, con un canal privado de tradeo, con una guía para mejorar el juego, tanto en ataque como en defensa, en fin, un montón de cosas, así que lo tienes abajo en primera línea de descripción. Y ahora sí que sí, vamos ya con el equipo, porque de verdad, me encanta. Y como sé que mucha gente entra al vídeo y se va al final para ver la plantilla y no quiere otra cosa, pues bueno, si entra a este vídeo simplemente para ver la plantilla, la pongo aquí desde el principio. Y ahora, si te quieres quedar para que te explique por qué he elegido a estos jugadores y por qué creo que son buenos para esta formación y cómo lo utilizo yo, pues te quedas y me escuchas. Así que empezamos por portería. Tenemos a Adam de portero, que me ha flipado, o sea, me ha sorprendido una barbaridad las paradas que ha hecho, y la verdad es que me parece un porterazo, en serio, lo digo de verdad. Por ahora me está encantando, una auténtica barbaridad. Estáis viendo los números que tiene. Me gusta mucho que está muy bien posicionado casi siempre. Tiene buenos reflejos, tampoco es malo sacando, se tira bien. La verdad, os lo digo en serio, es un portero que me ha flipado muchísimo, una auténtica barbaridad. Luego tenemos a De Marcos. Lo que corre este jugador no es natural, o sea, es una locura. Tiene 71 de aceleración, pero cuando coge la banda es un puñal. Me encanta De Marcos, y creo que es un lateral top, top, top. También está Capa este año, pero Capa es un poquito más bajo que De Marcos, 1,70 m y algo. Y De Marcos además tiene 1,82 m y va súper bien para ganar balones por arriba cuando hay centros, y además es súper segura esta defensa. Además ha metido un golito, que fue un golazo, lo vais a ver ahora al final, porque en serio, se incorpora súper bien al ataque. Y tenéis que tener en cuenta que los que atacan por banda con esta formación son los laterales, así que tener un buen lateral es, vamos, vital. Y luego tenemos por este lado a Mojica, que pasa tres cuartos de lo mismo. Un lateral con 1,85 m, también es alto, también va muy bien para despejar balones que cuelga el rival al área. Tiene 90 de ritmo, 71 de físico, 71 de defensa, y también se incorpora muy muy bien. Mete unos centros muy buenos, ves que tiene dos asistencias en 6 partidos, y la verdad que los dos laterales me tienen enamorado, lo digo en serio. Luego tenemos a Murillo, que es un central que cumple 1,800 monedas. Tiene buen ritmo, la verdad, tiene defensa, tiene físico, 1,82 m, lo prefiero un poquito más alto, pero no está mal, no está mal, y es un jugador que cumple. No es un central que digas, Dios mío, qué barbaridad, porque el que es una barbaridad es Bartra, que ahora lo explicaré. Pero Murillo cumple y va muy muy bien por los números que tiene. Aquí os dejo también los atributos, y va súper bien en robo, tiene fuerza, tiene la verdad que bastante ritmo, no la saca mal jugado porque... jugada, porque tiene pase de 62 largo y 69 corto, que está bastante bien cuando se le suma lo de la química, y va muy bien. Bartra es una auténtica barbaridad, Bartra ya me gusta demasiado. Tiene muy buen pase corto, muy buen pase largo, muy buenos robos, anticipación. Es que, en serio, me parece un central buenísimo, 1,84 m, que se acerca un poquito más a la altura que yo quiero para un central, que es en torno a 1,86, 1,87. Si mide 1,90 y es rápido, genial. Pero en serio, me parece brutal. 73 de ritmo, 73 de físico, por lo que yo te diga, porque me parece que tiene muchísimo más, físicamente muchísimo más potencial. Tiene buena defensa, bien colocado, ha metido un gol de córner, y la verdad es que de lo que viene siendo, lo que viene siendo por arriba es brutal. Lo que gana este tío por arriba es brutal. Fijaos que tiene casi 90 de salto con el más 4 que le da la química. Casi 90 de salto. Es que lo gana prácticamente todo. Pivote defensivo. Tenemos a este tío, Jokoslu, jugador del Celta. Y además de tener unos números brutales, super top. O sea, fijaos lo que vale, 800 monedas,
además de tener unos números súper, súper top, de 73 de ritmo, 70 de tiro, 72 de pases, 73 de regate, 75 de defensa y 83 de físico, es que es lo que yo quiero para mi pivote. Es un tío que mide 1,91 m. Todos los balones que queden de saque de puerta del portero, de un envío largo, que pasen por Jokoslu, los va a ganar 100%. Recupera un montón de balones, un montón de envíos que mi rival hace a la espalda de mi defensa, y Jokoslu, pum, la corta, me la devuelve y otra vez a atacar. Y me parece brutalísimo. Además, de cara a puerta, tiene 4 de pierna mala, tiene 3 de flick granas, que tampoco escojo. Y aunque quizá le falte un pelín de defensa, o pueda parecer que le falta, mejor dicho, es un auténtico crack. Os lo digo de verdad, me ha encantado, ¿vale? Luego tenemos por aquí a dos mediocentros que rinden que te cagas. Tenemos a Trigueros, Manu Trigueros, que tiene unos números muy buenos, solo le baja de 70 el físico y que vale 2.300 monedas. Ha metido un goleado, una asistencia, y tiene 4 de filigrana y 4 de pierna mala. Y eso da muchísimas variantes a la hora de atacar. Y a su lado he buscado, un jugador que fuese, pues bueno, que tuviese presencia en ataque, pero que también tuviese presencia en defensa para ayudar a Jokoslu. 2.200 monedas, 3 de filigrana, 3 de pierna mala, Coquelin, ¿vale? O Coquelin, o Coquelin, o como lo queráis llamar. Pero este también está muy chetado, David. La verdad es que me parece también un mediocentro súper competitivo. Por último, nos vamos a la punta de ataque. El más caro del equipo es Ben Yedder, que me ha costado 7.400 monedas, ahora lo explico. También tenemos a Muriel, 1.800 monedas, y tenemos a Budebut, que es por el que vamos a empezar. Me parece también un jugador súper bueno, porque tiene 4 de pierna mala, 4 de filigranas, y ha metido en 6 partidos 4 goles. O sea, me parece un jugador súper bueno para jugar de MCO. Además, fijaos que tiene muy buen pase para dar los últimos toques al balón en zonas de peligro. Tiene un ritmo bastante aceptable para un MCO, tiene buen regate y tiene un tiro también bastante decente. Los 4 goles que ha metido hablan de él por sí solo. Luego tenemos por la derecha a mi amigo Muriel, Luis Muriel, 1.800 monedas, inversión segura, inversión rápida, y esto no falla. 4 goles y 4 asistencias en 6 partidos, 4 de pierna mala, 4 de filigranas. La verdad es que me parece un jugador buenísimo, un jugador súper, súper, súper top. Estamos viendo todos los jugadores, o casi todos, sin estilo de química, con el estilo de química básico, ¿vale? Y la verdad es que, os lo digo en serio, me parece muy, muy top, muy, muy top. Y tiene 9 de química porque todavía no tiene la lealtad, ni tengo ningún entrenador puesto de la Liga Santander. Si no, tendría 10 y se vería un poquito mejor aún los starting game. Y por último, nos vamos al señor Ben Yedder, que me parece una auténtica locura de jugador. 4 de filigranas, 5 de pierna mala, 6 partidos, 4 goles, 3 asistencias, y este me encanta, porque además de ser bueno, de tener ritmo, de tener un tiro muy muy top, aunque tenga 78 de tiro, tiene 83 de definición. Además de tener buen pase, es muy muy ágil a la hora de regatear. Dale la pelota con ese equilibrio de 87, que la aguanta súper bien de espalda cuando la tiene el central, y empezar simplemente sin el botón de correr a moverte para un lado y para el otro, es tan ágil que me da muchísima salida por abajo cuando estoy atacando, cuando estoy haciendo una contra, y va súper bien. Si le tengo que poner alguna pega a este equipo, la única que le pondría es que a la hora de colgar balones arriba o de intentar sacar o jugar arriba, pues no podemos hacerlo, porque los centrales, por muy bien que pongan el balón, los delanteros son muy bajitos. Entonces hay que jugar por abajo, pero es que no lo veo ni una pega prácticamente. Le doy a Ben Yedder que se desmarque en instrucciones, a Muriel que se desmarque, a Budebut que se quede arriba, y a Jokoslu que se quede abajo. A los laterales antes le daba que se quedaran atrás al atacar en el FIFA 18, pero en este FIFA, en serio, tener a Mojica y a De Marco con, bueno, ni que se queden atrás ni que suban en intermedio, y probarlo, en serio, os va a sorprender, vais a flipar cómo se incorpora en esta alineación, con esta formación, por las bandas ambos laterales. Y la verdad es que ponen un montón de balones y son súper, súper, súper incisivos de cara al ataque. Así que chicos, esta es la plantilla, esta es la explicación, me va genial, he ganado los 6 partidos que he jugado con ella en Division Rivals, y va muy, muy top, muy, muy top. Y solo por 30.000 monedas o menos. Así que, sin ninguna duda, yo la probaría, y quiero que lo hagáis y me dejéis en los comentarios qué tal os ha ido. Así que esto es todo por hoy, chicos. Espero vuestro like, vuestro comentario, vuestra suscripción. Y os dejo con unos golitos para que veáis de lo que son capaces estos chicos. Un saludito y hasta el próximo vídeo. Adiós.